Venga, Dale, va, yo, sube chao. entonces. Bueno, pues aquí estamos, ahora ya sí. Bienvenidos al Rincón Legacy KS Edition. Aunque estéis viendo el Atlético de Madrid, y ahora entrará Manuel, estamos aquí con Rulito. Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Pues extremadamente cansado. No hay más motivo que empezar antes porque estoy muy cansado. Estoy últimamente metiéndome unas palizas muy serias haciendo deporte y necesito un poco de más de descanso. ¿Operación bikini, quizá? Operación bikini total, pero no te puedes imaginar a qué límites. Tu público quiere esa foto en bikini, ¿eh? No, es verdad. O sea, me estoy pegando unas palizas importantes, haciendo un poco de todo y, bueno, pues a ver si sirve para algo, porque esto ya no se sostiene. Así que me he bajado la app en el móvil y esto me ha avisado. ¡Qué bien! ¡Hombre, Anita! Muy buenas, Ana. Ana es nuestra webmaster. Bueno, pues venga, del tirón. Mientras entra Manuel, vamos ya empezando. Venga. Hay mucha bastante cosa. No muy top, pero no muy top. Tampoco son todas. No hay ningún súper, súper lanzamiento, diría yo. ¿No? No entra ninguno. ¿Tú has entrado en alguno? Pues yo diría que no. No. Mira, el último que entré fue el Tainer's Trail. Que me escuché que había sido, que lo habían mejorado bastante. No había jugado al antiguo y entré. No, de momento no entra ninguno. En seguimiento muchos. Pero no. El mob este, le quedan 21 horas, que hablamos la otra vez. El mob este que era uno contra uno. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? A ver si hay que liarse. Sale en español por esta editorial esta que puse, ¿te acuerdas que te dije? Que es una editorial de juegos de mesa. De PC. Claro, no sé si sale solo en español desde el Kickstarter o luego también la web retail con esta gente. No lo sé. Y sale barato. No me acuerdo que salía. Veintitantos dólares. ¿No? Sí, 20. Sí, era barato. Aquí lo tengo, 25 euros más envío. Y el envío era barato, ¿eh? Porque además ahora que tiene distribuidor aquí. Nada, por 30 euros está puesto en casa, creo yo. La Bumblebee, la editorial, tío. Es la de esta española. Bumblebee Interactive. Ah, vale, acá. Los que hacen como los bundles, eso sí. Vale. Ajá. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Si al final llega, pues lo pillaré porque me hacía gracia. Está chulo. No se me suman frentes abiertos porque no estoy. Estoy en un Kickstarter. Nada más, que es el, si no recuerdo mal, en el Stroganoff, pero no sé si finalmente entraré o no. Tampoco. Así que ese es el único. Bueno, pues empezamos. ¿Tienes cosas de cachivaches? Teletienda, venga, uno, que además te va a gustar. Venga. Vale, no, te va a gustar. Pues que no quiero que me guste. Vale, son 90 euritos, venga, anímate. Joder. Bueno, te va a gustar, digo, va así para gente como los de Rincón Legacy, los tres, que vais a Essen y hacéis toda esta movida de en directos y tal, dice que esta cosita pensada para streamers. Nada, ¿qué es exactamente? Pues como unos auriculares, ¿de acuerdo? De estos con batería, tal, Bluetooth, toda la pesca, pero además tiene tres micrófonos. O sea, graba en 3D, te hace una cancelación de sonido brutal y es para ir haciendo directos.
Luego cuando bajes la campaña verás que pone especial. Bueno, pues ya has visto. Para hacer tus movidas y tal. Como llevar un pinganillo. Sí, pero con más movidas. Luego además tiene reconocimiento, o sea, por ejemplo, te puede, eso ya es de software, supongo, pero te hace los subtítulos, por ejemplo, si quieres subtitular tus vídeos, sí, te va haciendo los, ya, pues tiene reconocimiento de voz, eso es sencillo, eso es software básicamente. Pero luego verás el bueno, todas estas son las movidas que tiene. Vale, otra cosa sobre lo que decíamos la otra vez de que los Kickstarter tecnológicos, ojo, esta gente ya ha entregado 3 proyectos, ¿eh? O sea que. Ah, mira. Que te puedes fiar de ellos, que ya ha entregado cositas parecidas a estas, cosas de micrófono, grabadoras. O sea que. Joder, mola mucho, ¿eh? La aplicación te aplica los efectos, o sea, en directo. Cada lo de las orejas lo veis gordito, pero es porque tiene cada uno un micrófono y luego el cordón tiene un tercero y te hace como un sonido envolvente. Bueno, ya te digo, para streamers. Eso. A ver, mola, y, pero. Joder, es que es. Escucha. Ya. Para usarlo solo en Essen. Bueno, yo qué sé, pero quien dice Essen dice en la Game Off o. Todos los eventos que termine siendo, yo qué sé. Bueno, no sé. Pero cuando veas la cancelación de sonido, pones el vídeo, tío, y es brutal. O sea, eso te metes en Essen con 1000 personas y se te oye solo a ti. No me jodas, ¿sí? Brutal. O sea, bueno, baja abajo hay un vídeo que sale el tío en una moto y una tía que le habla. No, no más abajo. Este. Dale a reproducir y atento. Al cambio de. Nice bike. Wow. That looks super vintage. Aquí está hablando con el really con la moto encendida. No me jodas. Brutal. ¿Y por qué hey, si coge nice bike. Wow. Porque tiene cancelación de sonido, no sé cómo. Wow, looks really great. Hombre, si eso es así es bestial. Claro, eso tú puedes ir por ese y no se escucha a nadie y vas hablando, ¿sabes? Eres un cabrón. 42 horas, tío, encima, no me jodas. Tío. Esto tiene siempre Liber de estos. Liber Play Manager, tú. Sí, pues avísame o algo. Bueno, yo no voy a entrar. ¿Para qué quiero eso? Pero avísame del Liber. Del Liber, no, del Play Manager será. Bueno, del Play Manager, exactamente. Venga, yo también. Voy a estar atentos nada más que por para que te gastes los dineros, tío. No, es que me mola, me llama la atención. No, se está muy chulo y ya te digo que esta empresa pues ha cumplido, no cabe, vamos. Sería raro que fallasen ahora en esta. Ahora ya la hemos liado. Ya no quería entrar en nada y. Pues si no déjalo en seguimiento y a lo mejor esto luego sale a la tienda, yo qué sé, y lo puedes encontrar. No sé, por ejemplo, yo me he metido en muchas cosas de estas que son de tecnología y luego la gente saca la tienda y puedes comprar. ¿Te acuerdas que te conté que me metí en una ducha que le metías como los filtritos de aromaterapia? Sí. Y toda esa mierda, pues sacaron tienda, son franceses, y compras recambios de estos de aromas y funciona, o sea, que y puedes comprar la ducha y todo eso, o sea, que al final se puede comprar. Vale. Pues nada, esa era mi teletienda. Yo no tengo teletienda, yo tengo un porrón de juegos. Si empezamos con una cosa de estas coreana o lo que sea, estos son los de. No sé si son los de Oin Games. Uf, se parecen mucho. Sí, son Oin Games. Sí, son. Y son 3 juegos nuevos que han sacado y sacan un Kickstarter de los juegos de Oin Games nuevos: el Moon Adventure con expansión. ¿Vale? Que parece mucho como el Deep Sea Adventure, pero en la luna. Ojo, que puede ser interesante. Una nueva versión. Ajá. Este me interesa. Parece que tiene más cositas. Le habrán dado un girillo. Luego tenemos el Dokojong. Que no sé. No sé, no he mirado, o sea, no he mirado nada de lo que tengo y lo tengo todo ahí a cholón y lo vamos viendo juntos. Puede ser que esto, pero era es una reimplementación de otro que tenían ya, que lo han mejorado, puede ser. De los 3 que hay, creo que hay uno. No sé cuál es. Es que tampoco los he jugado. No me terminan de gustar mucho sus juegos, tío. Jugué a uno que era como de acciones de empresas y apuestas y tal, y no. De startups. Ah, sí. Creo que se llamaba Startup el juego. Sí, Startups, y no me gustó nada, tío. Hombre, a mí me parece que tienen uno de los mejores juegos de la historia, que es Insider.
A partir de ahí. Pues mira, no lo he probado, no lo he probado ese. Insider es una barbaridad, a mí me encanta. Pero es un filler de roles ocultos. Ah, este es el que pone Revised Edition, vale, que es una edición revisada. Vale. Sería este. Pues bueno, esto es. No, el Moon me interesa. El Moon Adventure. A ver si este para ese o lo que sea, porque solo. No. Vale, venga, ahora que sacas el tema. ¿Habrá ese en este año? Yo tengo fe absoluta y más con todos los anuncios que está habiendo poco a poco de que va a haber eventos, el fútbol igual vuelve a tener gente. Yo tengo una fe descomunal, pero me puedo dar una hostia. Ojalá, tío. Ojalá al menos una S. ¿Tú dirías? Que yo a esto, me voy a comer mis palabras. Dije que no volvería hasta dentro de muchos años, pero ha pasado esto de la pandemia y es que ahora tengo muchas ganas de. Si no hubiese habido pandemia, seguramente me tiraría uno o dos añitos sin ir. Pero al haber habido pandemia, que no he salido ni de mi barrio, pues joder, pues sí, voy a ir. A lo mejor nos piden estar vacunados o. Hostia, no pues aquí la vacunación va lenta, ¿eh? No sé por ahí. Mira, está aquí un amigo, mi amigo Zapata, que está diciendo que cómo me mataron en Insider. Insider es una barbaridad. Yo el día que lo descubrí en las CLBSK, que fueron partidas y partidas y partidas y partidas. Vale, a ver, ¿qué más hay hoy por aquí en Kickstarter? ¿Qué me mandas por aquí? Ah, este no, le tenía yo. Te va a gustar, es tu rollito, ¿no? Ni lo he visto. He visto que era un juego y lo he marcado, pero no sé lo que es. A ver qué es. Un solitario, tío. Con aventurita, con campaña. A ver, a ver, a ver, a ver. Es así comiquero. La temática es. ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito. La temática vendría a ser Stranger Things. Grupito de niños, preadolescentes, investigando sus cositas. ¿Vale? La mecánica un poco tienta la suerte. Tipo como podría ser el Port Royal. Vale, o sea, cógelo con pinzas, ¿eh? De ir sacando cartitas, así, estas cartas que vais viendo. Y. Con los iconos que salen en las cartas, vas comprando otras cartas de la misma fila, hasta que tú decides parar. Cuando paras, limpias la fila y consumes tiempo. Porque hay un par de recursillos que tienes que gestionar, el tiempo, las pupas, los combates, hay un par de recursillos. Hay dados también. Sí, los dados son para el combate, son recursos que vas consiguiendo pistas y consiguiendo pues estos daditos, los recursos. Este tras de abajo de números es el tiempo que tienes, que vas consumiendo según vas haciendo filas. Y limpiando la fila, ¿por qué? Porque tú te puedes arriesgar, de ahí el tinta a la suerte que decía, de ir sacando más cartas, pero algunas cartas tienen simbolitos de ruido, de que estás haciendo ruido y te van a pillar. Si llegas a no sé qué, a cuántos símbolos, 4, 5, no sé cuántos símbolos, pues la lías parda, te sale enemigo, evento, y a luchar y la cagas. ¿Qué pasa? Lo bonito del juego, que hasta aquí puede ser bastante simplón. Ese tablerito que veis ahí con cuadrícula, vais. Tú vas cogiendo como iconos y con esos iconos. Consigues pistas. Esas pistas te dan unos objetos y los vas poniendo en ese tablero. Y con esos objetos que llevas, esas pistas, tienen un número. Y cuando los juntas, pues el número 2, el 7 y el 3, pues el 273. Y te vas a un librito de campaña. Y ahí es como tú eliges tu propia aventura. Ahí te da un párrafo. Pues antes, esto, ¿qué haces? Esto. Y supongo que habrá una. Aquí ya no he leído mucho más, pero bueno, supongo que como elige tu propia aventura, pues podrás interactuar de alguna manera. Decir, pues mira, hago esto. Y a lo mejor te dirá, pues coge esta carta. Yo no sé, ahí ya me he parado. Pero bueno, que sí que. Estoy viendo que es una trilogía. Bueno, que esta es la tercera parte. No. Han hecho tres juegos sobre este mundo de Hunted. Pero los otros juegos son diferentes. Son diferentes. Vale. A ver si tienen salen aquí juegos, el resto de juegos. Es grande, Los otros juegos que todos se llaman Hunted, pero este es Hunted no sé qué, el otro es Hunted. Y dale al autor, si lo vas arriba y vas a creador. Y no, es que salía por aquí para pinchar. A ver. Seguro te suenan seguro. No, pero me lleva a otro sitio. Pues mira, si le pinchas ahí y lo tienes ahí, Gabe Barrett, dale ahí al tío. Al autor. Sí, no, es que estoy en la otra pantalla. Vale. Espera, que lo comparto ya directamente. Aquí. Y nada, y aquí debe ser la web de ellos y tienen los demás antes estos. Sí. Kobayashi Tower y Mining Colony, 415. Y Santa Workshop, que no sé qué será, un print and play.
Bueno. Sí, la verdad es que siempre liberan los archivos de las cartas y todo eso Y de traducirlo, ¿no? para que te lo puedas tradumaquetar. Eso va bien para tradumaquetar. Si lo quieres en español y no lo traducen, pues te lo coges y te lo puedes tradumaquetar guay. Ya van dos para Javi, tres con los auriculares. Pues este me ha gustado el rollito que tiene. No, creo que es para un jugador, para uno solo, o es para uno y dos. Uno o dos, uno o dos Uno, pone. dos, sí, uno, dos. 30 minutos. Pues bueno, Vamos a ver. lo que me mosquea un poquillo de este es que a lo mejor, pues siendo un jueguecillo tan sencillote que además tenga campaña, lo hace a lo mejor poco rejugable, ¿no? A no ser que No el sé. libro tenga, a no ser que el libro tenga varios finales, que eso estaría guay, ¿no? Como eso de elige tu propia aventura de los años 80 o 90. Eso estaría guay, pues lo juego un par de Regular. veces. ¿El precio? ¿Qué Porque precio tenía esto? no, barato, 35, o sea, 20, 29 euros. Más envíos y todo Está esto. Tanisaco, ya sabes. A por él. Mira, tengo este, que creo que este es como una, bueno, es una expansión para el juego, para el Shadow Tactics. Y el juego también. No, el juego ya salió por No, Kickstarter y fundó. pero que se Dime. puede pillar, que se puede pillar, que se puede pillar aquí. Sí, se puede pillar todo ahora. Está como basado en. Es como estos así de estilo como el V comandos. Comandos y tal, sí, el V Comandos. A mí no me llama mucho, pero bueno. Es que el juego base era uno contra, bueno, o contra otro o contra varios, no lo sé si se podían jugar varios, pero era uno, o sea, uno hacía de malo y otro de los buenos. Y ahora esta expansión lo hace cooperativo y en solitario. O sea, supongo que Amigo. le añade inteligencia artificial a los diferentes muñecotes. Pero sí, estaba programación de acciones. Por Tú eso agradezco que vengas tú, porque es que no me he mirado ninguno, yo los he ido apuntando. No, algunos ni los he abierto a ver lo que hay dentro, solo por la portada. Sí, es que Así este que. me ha interesado, pero bueno, es que es caro y tampoco. Nah, Ya. los tabletitos son la hostia, te tienen así, es como de doble capa y clican así, Sí. clac, se clican, son como de maderita, muy buena producción. Está muy bien, está muy bien. Programación de acciones, programan acción tanto los buenos como los malos y se Ah, van en español. ejecutando. Sí. Y se van ejecutando con, bueno, pues con sus movidas por en medio y tal, y sus modificadores y tal, pero bueno, más o menos así. A mí Está me chulo, gusta la la verdad. programación de acciones, pero no me parece bonito del todo, ¿eh? No sé. No, es. Pero tiene muchos más componentes de los que a priori parece, ¿eh? Tiene bastante Sí. componente, bastante cosa. Mucho token de estado, mucha movida. El movimiento también es como el del Shadow of Kyoto, que mueves por colores, ¿no? Porque además hacia dónde te quieres mover y eliges, pues, hacia los setos rosas, hacia los setos verdes. Hay tres colores. Así que, bueno, está guay. Vale, pues venga, va, siguiente cosa. Ay, espérate, que no te pasa nada. Bueno, este lo he puesto en seguimiento y tal, y a lo mejor siento sería el primero que entro de la saga. Pero, dale, te lo he puesto ahí. Vale, lo tenía, pero lo tenía un poco más adelante que haya más gente que es más Ah, pues espérate. flipeante, ¿no? Venga, pues te paso alguno más mierdoso. Hostia, no. Este, mira, por ejemplo, este. A ver qué te parece a ti. Sobre mitología eslava. Pues. No lo tenía o vi alguna vez algo, pero no lo tenía ahora apuntado. Este es el que menos me lo he mirado por encima y me ha parecido muy muy tirado dados. O sea, bueno, de pasearse por un bosque y ver mitología, eventos. El vídeo no explica nada, Vale, sí, visto. el vídeo explica el lore, pero no ni mecánica ni. Storytelling, estamos del storytelling un poquito hasta los Sí, huevos ya, ¿eh? esto es lo que pasa. Es muy bonito, es precioso el juego, o sea, las Sí. miniaturas, la Pues estética. sí. Mira, y cuando bajes más, pues, que veas esas cartas de personaje ¿Qué de cerca. precio tiene esto? ¡Hombre, Manolo! ¡Manolo! El básico 90. Manuel. Manuel, espero que traigas cosas que sean interesantes, porque por ahora. Por ahora nada. Dice que no, y te vas a comprar Bueno. unos auriculares. Bueno, los cascos, eso ya veremos. Estoy ahora ahorrando. Más cosas. Venga, voy a enseñar esta cosa. Di hola o algo, ¿no, Manolo? Buenas noches, Buenas noches. amiguitos. Bueno, estamos 60 en directo y poquita gente. Se nota que ya ha vuelto la Champions y que está el Atleti ahí a tope.
Bueno, pero venga, vamos a enseñar esto, que creo que es español este, ¿no? Me suena que o sí. O si no, sí, es español. Cakes. Lo pone ahí de Madrid, Spain. Atomo Games, estos no son. Estos tienen más juegos. Pues. Vamos a ver si. ¡Ah! ¡Aquí está! Reino Hero Alerts. Monta tu tarta antes que los demás jugadores. El padre ahí machacando a los hijos, el cabrón. Intento suicidarte. Y creo que no hay mucho más que explicar. Me escucha, no dejan ganar a los niños, ¿eh? Esto. ¿Os suena algo? No. Sí, a Calvo. La revienta. Bueno, no tiene mucha historia, no sé. Vamos, es un Reino Hero. O sea, creo que hay vídeos de varios canales españoles. Creo. Bueno, aquí está el 221B. No, pues solo hay de un canal español. Creo Atomo. Que también había de Usikai, creo. Atomo Games saca. O sea, ya tiene, está consolidada ya, ¿no? O sea, tiene bastante juego. No sé qué más ha hecho, la verdad. No estoy sé. Aquí, estoy en su web ahora. Juegos. Hostia, pues no. Ah, espérate. ¿No? Sí, mascotas. Sí que sacó. Bueno, bastante. Ah, bueno. Cositas así. Sí, para niños, bastante. Bueno, pues a ver, vamos a ir viendo. Valoro, ¿tienes algo? El Patios sacó también. Ahora le mando algo yo. Que son de Córdoba estos, es verdad. El Patios. Ah, ya sé cuál es. A ver, que por aquí hay. Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay mandanguitas. Joder, macho. Venga, voy a enseñaros cositas porque. A ver... Ah, vale. Ya me habéis mandado. Ah, mira. Muy bien. Mira, Manuel ha puesto el mismo que yo. El Tini lo enseñamos en un rato que entre más gente, que lo hemos puesto todos. Pero bueno, Roman Roll, la expansión Gladiadores. Yo no he probado el Roman Roll todavía. No, yo tampoco. No me gustan mucho los Roman Wright. Pero de este hablan bien, ¿no? Sí, creo que. Bueno, hablan bien y también hablan mal. Hablan de todo. ¿Este no lo sacó maldito? No. Sí, lo sacó maldito. Sí. No, es que no lo he visto. No entra en este Kickstarter, ¿no? Es que parece como un euro medio durillo. Yo siempre he tenido curiosidad por probarle. A ver si consigo sentarme con alguien que lo tenga, lo pruebo por lo menos. Si es un juego el que no tendría que tener Lotus y eso, no es un Roll and Write, realmente. Yeah. Han implementado eso. Y bueno, la expansión, que no sé si saldrá directamente en castellano en el Kickstarter. Sí, en español. Sí. Supongo que estará maldito metido ya en medio de todo esto. A ver. Maldito Games, sí. Ah, esto, míralo, al final de todo. O sea que saldrá en tiendas. Vale, pues venga, voy a compartiros una basurilla que me ha llegado por notificación de correo electrónico porque estoy en otro de los Kickstarters de esta gente, que es, bueno, este es Candy Wars y yo estaba en el Chronicles of Druganor que me está a punto de llegar. Welcome to Sweetland, land of the legendary chocolate fountain. Here, the gnomes will face the voracious gluttons. Hungry creatures that threaten to devour everything. In this fun board game for all ages, the gnome clans will fight the gluttons to save their captured king. Help the clans prepare their defenses and fight in candy in an epic story. Choose a gnome to act. ¿Manuel? No mucho, no, en absoluto. Ah, no te motiva en absoluto. ¿Qué es esto, por favor? Si va en silla de ruedas, ese pollo, ¿es un chenique o qué? Pues es cajote, ¿eh? Además, o sea, no te creas, sí, tú que...
Este me recuerda al de los pollos. Es el de la gallina, el de así. Bueno, espero que no por el bien del que se lo compre, porque no voy a ser yo. Ya, ya. No, pero bueno, digo que me recuerda en cuanto a, bueno, lo han querido hacer gracioso. Para el cajote este, mira. Lo 15, tengo. 15 pavos. No, a mí me salió más caro. 15 pavos. Cajotaco. Madre. Oye, ya que estás, enséñanos que te ha llegado un Kickstarter hoy. Bueno, muy bonito, sí. Enséñanos. Pero yo está un pavo y al final no me metí. Está lejos. Luego lo voy a buscarlo. Cometiste el fallo de no meterte en este, Javi. No lo cometí. Sí, amigo. Enséñanos. Ha llegado el Canvas, un juego que enseñamos aquí en su día. Sí. Ha llegado, no lo he podido jugar, pero vamos, la producción, la hostia. Cartas de esas... Escúchame, ¿cómo han cuidado el detalle? Tienen cartas de estas de transparentes, como podía ser las del... ¿Cómo se llama ese? El Gloom. Transparente. Ah, sí, el Gloom, sí. Sí, cartas transparentes de plástico, pero cada carta viene con un film para protegerla. Tipo así como lo que te protege la pantalla de un móvil. No sé, yo no lo había visto nunca. Así también venían las del... ¿Cómo se llamaba aquel? El cajote gigante. Las... Me pareció... Los mismos que hicieron la de... Joder. Javi, ¿cómo se llamaba aquello? Que compramos el cajote, que lo vendimos inmediatamente, nada más nos llegó. ¿Cuál de ellos? Venía. El Edge of Darkness. El Edge of Darkness venía en todas con... Vale, con sí. Protección, todas también. Pero vamos, que entró y salió de mi vida. Ojo, pedetes te lo compras. Si alguien ve de Canvas, es tu única oportunidad, Ruro. Okay, vale, déjame, le juego una partida y me lo pienso. Pedetes, no lo ya sabes, en el Telegram del Rincón está Ruro, así que le puedes preguntar porque lo va a vender. Yo quiero la Season 2 de esto, por favor, si alguien lo tiene. Si enseñas algo, a lo mejor alguien sabrá en toda la pantalla en negro que se está viendo. Pero no sabes encender la luz y alejar la cámara y sacártela de la garganta, cabrón. Mira qué bonito. La enseña el que te ha llegado hoy. Ahora voy a poner. Estoy pintándolo ya, el chulo, macho. ¿El chulo este era salía bien meterse en el Kickstarter o no? No me metí, yo lo he comprado todo después. A mí me ha parecido una barbaridad. Al nivel de, después de haber hecho un programa el jueves pasado sobre las bondades del Bloodborne, el domingo voy, que había jugado solo una partida, dos jugadores al Chulu, voy, juego con Manuel, cuatro partidas al Chulu de Maidai, me enamoro del todo, decido pintarlo y he puesto a la venta y vendido en una hora el Bloodborne para pagar la pintura del Chulu de Maidai. Y yo estoy buscando la Season 2 en castellano de Chulo de MRD como un loco y no está por ningún lado. Y pero como no lo reediten, me pego un tiro en una pierna. Existe, pero, o sea... Yo creo que va a haber una Season 3, seguramente. A ver, creo que va a haber una nueva campaña este año de Chulo de MRD. Y me parece un juego que la mejor bondad que puedes decir de él es que es extremadamente divertido. Es muy, 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 muy divertido. Y muy rápido también. La pregunta es, ¿pero el contenido extra de Kickstarter valía la pena? O en castellano sí vale la pena. Sí, porque si con la caja básica ya puedes hacer muchas combinaciones, si tienes más, es infinita ya. Pero vamos, yo con la Season 2 me sobra. Y a lo mejor la cabra y eso, lo que viene de suelto, que es la cabra loca y su abuela, la amiga... me sobra, pero es que está imposible de encontrar. He estado pensando hasta gastar 100 pavos, pero ni siquiera por eso lo venden ya en castellano, porque Javier lo tiene todo en inglés y paso, el inglés es muy bonito, pero eso es lo que decía, digo que si el contenido extra que está en inglés, que no está en castellano, pues valía mucho la pena. ¿O? Sí, vale la pena, mola. Hay mucho contenido, mola un montón, porque puedes hay elegir 20 personajes entre... nuevos. Un montón de personajes tiene Javi, tiene un montón de bichos. Sí. Y son aventuritas muy rápidas, ya te digo, cuatro partidas en 2 horas, porque no, palmamos dos veces, vamos, a la velocidad del rayo. Nuestro amigo Rubén, con su capacidad de viaje. Estábamos jugando con Rubén y con Guille Soria, y decía Rubén, dice, madre mía, es un hombre jugando con tres bots.
por Guille. Es que éramos muy malos, tío. Éramos muy malos. Bueno, va, eso ya lo contaremos en el Rincón Legacy. Vamos a pasar a otro Kickstarter que tengo por aquí. Te mando un pastillo, yo. Este me lo mandaste el otro día, o Rulo, no sé quién, Block and Key. Ah, sí, sí. ¿Y esto de qué va? Pero ¿sabéis de qué? Porque yo solo veo, pero no, ni he entrado por el aspecto ya. Sí, yo veo abstracto y se lo paso a Javi directo. Por el aspecto me parece precioso. En este sí que entraría, pero no creo que haya un juego suficientemente interesante. Vete a por el, lo que te ha llegado hoy, Manuel. Ah, ¿qué es abstracto esto? Joder. No sé, igual mola, pero demasiado para mi body. Sí. Es muy bonito, ¿eh? A mí esta, a mí es que esto que tienen estos juegos que se has enseñado tú, este de la Candy Wars, esta de sí. Y dos alturas. El Holly de The Beard de este que ha salido, dos alturas. Este no me gusta a mí esta mierda, tío. Me parece súper súper incómodo. Me parece súper incómodo. Luego meter la manita ahí, no sé, igual es que soy patoso, yo qué sé. No, es verdad, o sea, es que, joder, por la foto esa no parece que haya mucho espacio y las piezas son grandes, no. Tío. La mano. Luego, sí, luego por lo que sea, tocas alguna pieza y lo mandas a tomar por culo y acuérdate de cómo estaba. Nah. Luego, ¿ya tienes eso, Manuel? Claro, me lo tengo aquí. Enseña, enseña. Pues mira, me ha llegado el juego de rol Hermanos de Sangre. Aquí lo tenéis, precioso. No, esta la mierda, hombre. Sepárate, sepárate. Le pedes al quitar plástico. Joder. ¿Para qué? ¿Lo voy a vender para así? Para que se vea el juego. Lo voy a vender así. Arriba el no, restaurante. Vamos a probarlo. Sí, 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 se probará, se probará. Pero esto, es que me estuve traduciendo las reglas y no sé si hay juego o jueguito o miseria. Pero bueno. Bueno, a ver, ¿habéis pasado esto que es? Que son torres de dados. ¿Qué es exactamente? Son las torres de dados que quería Cone para el ISS Vanguard, que son tres distintas. Una para el ingeniero, otra para... Y luego una caja para meterlo todo. Porque es el cubo gelatinoso ese es una cosa que sale mucho en rol. Y eso es para meter todos los daditos, las figuritas, que también viene para... Puedes usarlo para el ISS Vanguard. Está chulo. Las torres molan. Pero vamos, me imagino... El cubo gelatinoso no lo entiendo muy bien. El cubo gelatinoso es un monstruo que hay en D&D que se traga todo lo que pasa por los pasillos. Pero bueno, tú como no tienes infancia... Perdona, pero eso yo lo vi en los libros de pesadillas. Pues eso. Bueno. Más de lo mismo. Bueno, tenemos nuevo Kickstarter de los amigos favoritos de Rulo, pero ahora se hacen pasar como Lite para disimular y que Rulo entre por si acaso se despista. Sí, sí, sí. Los amigos de Ludus Magnus Studio han sacado Chambers of Wonders. Ni con tu dinero, tío. Ni con tu pene. Deal with some friends, some of shady acquaintance, in search of old relics for your gleeful purchase. Esto es un filler de 20-40 minutos. See the scent where risks may be hidden. Westminster Borough for stable conversions, and at the bank or the people that help with the bidding. Hyde Park looks for. Ojalá saquen mucho para financiar los juegos que no nos están enviando. Ya ves. Deal and betray. Monsters and books and things. Haber visto así de lejos está bonito. Yo lo quiero lejos, lo quiero en Italia y que no salga de ahí. No, tío, no. Que va, ya te conté lo que me hicieron con. Bueno, lo que nos han hecho muchos con lo de los idiomas y toda esa mierda. Sí. No, bueno, me tramando en francés, ¿no? En francés y alemán. Italiano, francés. No, italiano, francés.
No, el inglés viene con el alemán, ¿vale? Y cuando entrabas en el Play Manager podías elegir si querías copia en inglés o copia luego en italiano. Y claro, yo italiano para qué la quiero, pues yo cojo el. Porque yo había comprado un pack de traducción aparte y me compro la versión inglesa. Y la inglesa viene con la alemana y es la italiana que tenías que haber comprado, que venía con la parte española y la parte también alemana, francesa. Porque en el pack de traducción que habías comprado, que tenía que traducirle todo el juego, no venía el español de esa caja. Bueno, pues un pupurrí. Entonces tengo un juego en 27 idiomas. Bueno. Y apáñatelas, ¿eh? Y luego, no, pues mira, es que tenés que haber elegido este. Sí, sí, sí. Bueno, yo, por ejemplo, me pasó algo parecido en este de The War of Mine. Me mandaron unas cartas en francés, le mandé una cartita, bueno, la mandó la cartita a Rubén porque lo hicimos a medias y que faltaba y al mes estaba aquí las cartas en castellano. Yo estoy peleándome con... Depende de la editorial. Estoy peleándome con un italiano de ellos, pero ya a lo mejor... creo que el mazo de cartas en castellano al final lo puedo conseguir, pero voy a tener que pasar por caja. Me van a decir que o pague el envío, o que pague el mazo, cualquier cosa. El chantajito. Ya está, así que bueno, tendré que pasar por caja por un fallo suyo de comunicación que no, o sea, y que no se entiende. Bueno, voy a enseñaros unos dados para el rol de Manuel que me han parecido muy bonitos, solo tiene, por enseñarlos. Tiene aire el rival restaurante, vamos, para estar buceando dos días con el aire del rival. Madre mía. Mira qué dadito, Manuel. Vamos a ver. Hostias. Los dados con giróscopo, todo locker. Ah, bueno, que es un dado con dado, con dado dentro. Son dos dados a la vez. Me da mucho asco a mí esas cosas. Es el futuro. Manuel, es el futuro este dado, ¿eh? Sí, sí. Yo vi otro dado. Había un dado que tenía uno ahí en el club y lanzaba y tenía otro dado dentro de seis. Pues cuando lanzaba el dado, los dos se movían, el de dentro y el de fuera, y puntuaban los dos y me daba mucho asco verlo. Y eso es algo parecido, porque es una ruleta cada dado. Este es el futuro de... ¡Oh, mira, sí. con colores de ruleta rusa! ¡Oh, ojo, a ver! ¡Ojo, lo han vuelto a hacer! Escucha, sí, el mago manco. Que ¿cuánto cuesta esa porquería? Solo por saber lo que no me voy a gastar. Pues... una gift box... ¿Un dado? ¿Debe ser un dado? $10 $10 Sí, tres dados, $10 30 claro pavos. Sí, claro más envío. Sí. Por ese precio me compro 50 en ese, metiendo la mano ahí en el saco ese, ¿te acuerdas? La jarra esa, metías una jarra por 3 pavos y te llevabas lo que pillabas. Y vuelve Batman, pero otro Batman. Buah. Joder, madre mía. Juego en solitario, totalmente en solitario. Pues ojo. Para los de solo en balda. Ojo, pitojo. Sí, sí. Puedes pintar encima el tablero también. Mola. Y orinarte. Puedes orinarte en él, sí. Sí, sí. Pues, sí. ¿Por poder? Supongo que sí. Ah, bueno, que se han basado en los cómics del tío este. Vale, vale. Sí, del Miller. Pues voy a caer, que no voy a caer, que esto no caí en lo otro, voy a caer en este, vamos. Oye, Superman y todo. Inglés. Superman como villano, ¿eh? La caja es muy bonita, ¿eh? Tengo que decir. Sí, sí. Superman como villano. Y voy a saber, Javi. No, me llama nada, a mí DC, ya ves tú. Tú, cuando te llega, lo abres, lo de venda y ya está, no pasa nada, como siempre. Hablarán en solo en balda del fijo, ¿eh? Fijo. Inglés, español, ojo, español. Ojo, pitojo, español, ya está. Ojo con Cryptozoic, ¿eh? Que hizo su segundo Kickstarter de Season Batarangs de estos. Qué guapo. Bueno, ¿cómo está poniéndose de cachondo el Javi? No, fuera. Que Cryptozoic no entregó muy bien su Ghostbusters 2. Sí, está teniendo problemillas. No os digo nada, no os doy info. Fantastic Javi, ya sé que solitario te has puesto cachondo, pero sigue jugando el viernes, cabrón. Orconomics.
Opa, este... Ah, ese, ¿lo habéis leído? No. No, ¿eh? Solo habéis visto el arte. No, no, yo no, yo quiero que me lo expliquéis vosotros. Sí. Ahí me hacen, mira, baja los idiomas, es que me toca la polla de estas cosas, perdón. No está en español, ya. Perdón por la expresión. No digas perdón, se puede decir, no se puede decir tocar, pero... Bueno. Pero se puede decir polla. Pues, me tocan los cojones los idiomas, cuando veo estas cosas, tío, bajas abajo y ves en coreano, chino, tailandés... Qué pereza mover las losetas estas. Pero es que a ver si los que lo han creado son japoneses, los pobres. No sé, pero a mí el arte ya me convence. Si no es muy caro, hubiese caído, pero... ¿Son de Italia? ¿Y a ver qué idiomas han elegido los italianos? Baja. Todos los del mundo. Bueno, francés. No, todos no. No, pero si no se veía ahí arriba, directamente antes, en la primera página. Sí, pero en algún punto lo vendrá puesto. Se han rajado, seguro. ¿Cómo se llama? ¿Orco qué? Orconomix. Me van a empezar a caer mal los italianos, ¿eh? A ver, ¿dónde coño están los idiomas? No. Estaban arriba, ¿eh? Se veían las banderas. Están aquí, a ver. Aquí. Adiós. No. Aviable en inglés y francés. Ya está. Ah, bueno, entonces será otra. Estos son como los sitios donde lo envían, a lo mejor, no sé. China, ah, bueno. Content. Vale, pues quedó muy bien, me parece muy bien. Inglés y francés. Bueno, China, se llama también. China friendly, Europa friendly. Otra basurilla y veo que me habéis mandado otros. Este es del diseñador de Santorini. Ragnarok. Hay mucho Kickstarter. Ahora mismo, la verdad. Mucho. O sea, si os interesa alguna cosa... ¡Ojo! Manolo. Misi habló esto... bien de este. Sí, se parece al de las gallinas. Me ha hablado bien Misi de él, ¿eh? A mí también por privado. Me ha dicho que estaba guay, que tenía que probarlo. Que es un abstracto muy chulo. Bueno, pues no, se prueba. Escucha, ¿y no te vale el tablero ese para la Aristella? Sí, para el Santorini. Me mola el arte cabezón este, ¿eh? El de Santorini. No, este. Sí, el de Santorini, los dioses son los cabezones. Sí. Ay, mira, es como Santorini también, un poco así. Sí, oye, sobreproducido. Pues, va a salir uno nuevo de Santorini, ¿no? Santorini Nueva York o no sé qué. Sí. Ay, mira, se guarda todo en el puto árbol, qué guapo. Ala, venga, pero lo peor para meter una estantería es esa caja. Pero lo pones de mesita en el centro de la habitación y ya está, para tomar el té. Va en una caja luego metido dentro, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, va en caja. O sea, es se igual que Santorini. Entonces ya es el plástico por el plástico, tío. Pues oye, me interesa este. Pinta muy bien. Este me interesa mucho y esto va a salir en español seguro, es de Grey Fox. Estos han trabajado con un montón de editoriales españolas. Este hay que seguirle. Además, habilidades con las cartas, rollo, muy, muy rollo Santorini. Este hay que tenerlo en seguimiento, porque no sale en español, ¿no? No hay nadie que ponga aquí español ni nada. No. El Santorini no sale en castellano tampoco, ¿no? Spanish Version Partner Delirium Games. ¡Ojo! ¡Holo! La sorpresa de Delirium. Pues, chicos... Vamos a patrocinar. ¿Vas a vaquear en directo? En inglés. ¿Vaqueadito en directo? En español, venga. Vamos a vaquear. 37 euritos, tío. Para eso estamos. Para eso nos levantamos por la mañana. Exactamente, vaqueado. Venga, hasta luego, Luke. Y... ¿Delirium no son los que sacan también este de Mini Express? Sí, exactamente. Y han anunciado otro, que era. A ver si es este. ¿Cuál ha anunciado, tío? Anunciaron... ¿Qué me habéis visto? ¿Qué me habéis mandado? Me suena ahora. ¿Qué es esto? ¿Quién ha mandado esto? ¿El Union City este? ¿Manuel? Yo lo he puesto, está bien, a mí me ha parecido interesante. ¿Qué es esto?
Eso es un juego de superhéroes que vas poniendo localizaciones y cada uno tiene un héroe y es un deathbuilding, por lo visto. El chico este le gusta Marvel como a ti, le gustan los hombres con traje con pijamas de rayas. ¡Ay, la ¡Hola! ¡Es bonito! Entonces, tú tienes unas localizaciones y van apareciendo localizaciones y van apareciendo malos, tú tienes tu malo y vas comprando cartas y te haces más poderoso. El aspecto a mí me gusta, porque parece un cómic. Sí, sí. Parece un cómic con su viñeta y tal. ¿Que puede haber un juego? Pues puede ser. Qué bonito, sí. ¿Que voy a entrar? No. Vas a entrar tú, Javi. Y jugamos con tu copia. No voy a entrar, voy a meter el del Ragnarok. Pues a mí, bueno. a mí me ha medio convencido, ¿eh? Sí, a mí también. Con que no, mirar un poquito de que... yo miro un poco las mecánicas, es eso. Vas cogiendo cartas, tienes un mazo con tu superhéroe. Depende del precio. Cooperative Deck Building. Joder, me está motivando, ¿eh? Sí, bueno, voy a tener... ¿Cuánto vale esto? Esto es importante saber cuánto vale, ¿eh? 50 euros el base. ¿50 euros? Ah, bueno, con es que son 40 pavos de envío, $40. Ah, ¿en serio? Hasta luego. 83 euros con dos expansiones. Es muy caro, sí. Lo que se va es el de envío, mira, $90. Mala suerte. Esto es para pillarlo en Essen cuando vayamos este año. Qué pena. Y que esté por allí, ¿sabes? Hombre, si el envío de $40 no sube según las copias, pues también pasa una conjunta, está bien. Sí. A ver. Vale, tenemos nueva expansión de Paladines, ¿no? Sí. A modo informativo, que la gente lo sepa. Ciudad de Cuervos. Saldrá, como sabéis, por Ediciones Primigenio en español. Pero aquí vienen los cambios. ¿Pero sale directamente de Kickstarter? Creo que no, ¿no? No, es luego. No, esto... Una Collector Box. Ojo, esto es interesante. ¡Oh, una Collector Box para que me lo metas todo! Venga, chicos, gastar ese dinero en tontas. Madre mía. Si pienso en sacar más expansiones, es interesante. Las Collector Box molan para ahorrar espacio, tío. Claro, y para guardar los chorizos que te sobran y... Un jamón, un trozo de chope. ¿En la Collector Box caben todos los juegos? No, todo lo del Paladines. Ah, vale. Hombre, sería maravilloso. La Collector Box de todos los juegos es una habitación. Una casa, te hace una habitación para ti solo. ¿Y eso qué es? ¿Eso que pone ahí? ¿Lo de...? ¿El qué? Eso, el Muro de Adriano. Sale en español. Estos dos están llegando en español ahora mismo. Pues a mí ese arte me gusta mucho y me está convenciendo. El Muro de Adriano es un roll and write. Duro. El otro cae, seguro. El otro está llegando y lo sorteamos el jueves en el canal. Chicos, cortesía de Recotienda, sorteamos un Saqueadores de Estitia en el canal, el jueves. Esperaré a ver si me toca a mí. Entre otras cosas. Me lo tendré que comprar. Vale. A ver, que estoy apuntando. Para luego ponerlo todo bien. Vale. Más cositas. A ver, hay un montón de comentarios que no había leído por aquí. Seguro que saldrá por Primigenio. Sí, claro que sale seguro por Primigenio. Todo lo que saque St. Phillips sale por Primigenio. Todo. No tengáis duda de eso. ¿La Collector también? Eso sí que no lo sé. Hablo de juego. Pero bueno, sacaron el Tome Saga. La Collector al final es una caja de cartón. O sea, no sé si la sacarán, pero vamos. 2019. Preferimos publicar nuestros juegos en cajas pequeñas. 2021. Vamos a sacar una caja más grande. Muy bien. Abados así, ¿correcto? Sí, tal cual. Esa es la política que tenemos. Si no te gustan, tenemos otras. Claro. A ver, otra basurilla. Wutaku. Wutaki. Uno de los dos, seguro. Wutaki. No empieza muy bien, Javi. No, ni tampoco va a terminar bien. Ojo. Sí. Ese tablero me ha gustado. Sí, pero ese es el arte de Katakov.
Sí, ah, sí. ¿Verdad? Es el artista del Catacombs. Sí, sí. Sí, es, sí. Es más eurete este. Me recuerda a Euphoria, ¿no? Bueno, puede ser totalmente distinto. O sea, en una primera vista, ¿no? Uf, ahora con perspectiva lo veo muy cargado ahora el tablerito. Ya, pero es que luego juegas, es como el de los Pixies aquel que también estaba sobrecargado y luego eran cuatro gilipolletes. Bueno, está chulo. Troletopía, venga, a jugar, a probarlo. Uno, está el 55 de financiación, ¿eh? No financia este, no va a acabar. Prepáratelo, Javi. 21 días, ha salido hoy o ayer, ¿eh? Ah, vale. Sí, es que han salido. Hoy han salido como 20 Kickstarters, por lo menos, así medio interesante. Bueno, tiene de todo, asimetría, worker placement. Bueno, pasando. Vaya artista el sangón este del chat, macho. La gente se aburre mucho. ¿Qué pasó? Joder, ¿qué es eso? No sé, un pibón ahí tomándose... Ah, bueno, ya lo han... El Nightbot ya lo ha baneado. No sé. Gracias, San Hong Kong. Por el arte. Si no me saludas, ¿saboteo? ¿En serio? ¿Hay este tipo de gente? Pensaba que solo lo tenía Ibai. ¡No somos Ibai! ¡Te has equivocado! ¡El Chocas es por la otra puerta! Pero sí, hombre, sí. Se lo mereces. Un saludo a... Venga, mi amigo San Hong. Y en Xbox también. ¡Hala, venga! ¡San Juibó! ¡Tu minuto de gloria! ¡Venga! ¡Vete a dormir a la cama! Y ánimo, venga. Hoy seguramente te veas la cola. Venga, seguimos. ¡Joder! ¡Abrazos para todos! Eres agradable, eres hombre. Deja de... ¡Hombre! ¡Me ha currado! Lleva dos días haciendo eso nada más. Pues sí, ha hecho un copy-paste, hombre. Ha hecho un copy-paste. Ya lo sé, pero bueno. ¡Venga, hombre! ¡Hala! ¡Hasta luego! Encima, venga, ¿le has echado del chat o qué? No le he echado, le he dejado para que me oiga. O sea, a mí me da igual, hombre. ¿Te crees que va a quitar a mí el sueño? A ver, Season 2. ¿Quién me ha mandado esto? Yo. Nada, yo lo he visto y pues lo habéis probado. ¿Qué me podíais contar? Yo el Sims y he visto que es segunda temporada. Digo, coño, pues tiene que ser la hostia. O sea, no, pues he visto ahí cartitas, he pensado en Horde. Sí. A lo mejor la primera temporada se la han vendido a su primo y a Jorge nada más, o sea que... Cartitas y... No sé, me ha parecido guay. No, o sea, es bonito, ¿eh? O sea... Competitive Death Building. Por eso que... Sí. Por eso que... Y lo he visto bonito, ¿no? Ojo con... Hostia, cajas, tapetes... Hay material, sí. ¿Eh? ¿Hoy es miércoles o hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Hoy es Champions, hoy... El Atleti está jugando. ¿Qué dice? ¿Cómo hay 100 personas aquí viendo esta basura si hay fútbol? ¡Que hay fútbol, entiendo, chicos! ¿Seguro que queréis estar aquí? 100 personas. Felicidades, Juan. El contraataque de los vietnamitas. Bueno, pues sí. Me suena que vi este juego en su día. Ya lo vimos aquí. Yo creo que hasta Jugar. Un montón de mazos nuevos y eso. Sí, medio Amazonas ahí. Oye, pues a lo mejor es buen juego. Han sacado una segunda Kickstarter. A lo mejor había que haberlo probado. Vete tú a saber. Voy a ver cuánto recaudaron en la primera. Venga, yo mientras voy poniendo... Van 0-0, nada emocionante. Sí, sí, se lo estoy viendo por aquí. No te preocupes, Ana. Muchas gracias. Todavía te estamos esperando en el Rincón Legacy, ¿eh? 2022 es tu año. Venga, va, venga. No, un beso. Muy fuerte. Que vendrá pronto, que ya estará más liberada. Cultivate. ¿Qué es esto? Gente al borde del suicidio. Pero al borde, ¿eh? O sea, lo siguiente que vamos a ver es el suicidio. Es hacer suicidio. Nos chapan el canal. Hostia, esto es WandaVision, tío. Madre mía. O sea, la gente de los vídeos. Ah, esta. Esta la he puesto yo, lo siento. No sabía que estaba el vídeo así. Yo vi el juego que era bonito. Oye, pues es un cajote, ¿eh? El cajote. ¿Pero qué es esto, tío? Por favor. Quita esto, me estoy poniendo malo. Pon el juego, anda. Que...
¿De qué va esto, tío? No tengo ni idea, pero me recuerda al Bros. Bros. Y cosas de esas. Parece un bingo. Para mí me parece que va a ser como una especie de bingo, porque te dan cada personaje tiene unas tablillas y tienes que conseguir marcar con los meñecos los colores esos que tiene cada uno. El aspecto es bonito, no sé si es un juego o no, solo lo he dicho porque es bonito, no sé, me he dejado llegar por el ego bonito, no he profundizado más. Hay que dejarse llevar por el ego bonito. El bonito. Es que ahí reside la magia. Pero básicamente, a ver qué dice aquí. Nada, ya le hemos dado demasiado tiempo, lo sentimos, Cultivate. Cultivate, para el 2008. Mensana Oye, ¿hablamos del Lauflifia este, Venganza, la semana pasada o...? La semana pasada no estuvimos. Ah, hostia, la noticia que han colgado ahí en el Telegram del Rincón, ¿la habéis visto lo de el Redlands? No. Ah, sí, ¿no? sí. Yo hostia. Sí, cuéntalo. No, eso de que han cancelado, han puesto en stand-by el proyecto de Redlands. Porque la han denunciado por propiedad intelectual. O sea, que vamos, que han hecho un plagio del juego, supuestamente. Y Kickstarter lo dejan en stand-by hasta que se resuelva. No estoy seguro de si es el juego o el nombre. Bueno. Es que no lo sé, ¿eh? No sé si es por el tema del nombre. Pero un usuario ha dicho también de que tenía un chico por ahí algo, pero si tú no lo publicas, el nombre te lo pueden... O sea, si tú no registras el nombre, si el nombre no está registrado... No, pero si está registrado el nombre, el juego, aunque sea distinto, lo que sea... Hostia, y una empresa como el Roxley no sabe si ese nombre está registrado. Hostia. Pues bueno, hay veces que te puedes equivocar, le puede pasar a cualquier persona. Pues es un fallo de principiante. Y a algunos animales... Sí. Exactamente. Bueno, ya le pasó algo, pero es que le pasó algo parecido al Gugón también. Salió con otro nombre en principio y. Sí, y al final. Bueno. Que era algo como de Forbidden City. O Forbidden. Sí, sí, cierto. Sí. Y lo tuvieron que cambiar, pero creo que no fue. O sea, no dio tanto bombo porque al final era un nombre y yo creo que la campaña ni se quitó. En plan de, vale, este nombre está registrado, vale, pues fuera, punto. Se comprueba y se cambia, listo. Sí, ha pasado con más juegos, ¿eh? También con el. El Star of Acarios, que se llama ahora, que antes era no sé qué. Otro de. Que yo me metí, que era el Starlight, algo así. Vuestro querido juego, el Waffle Dungeon. ¿Os acordáis del Waffle Dungeon? Sí, también lo cambiaron. Sí. Vale, voy a enseñar uno que me acaba de mandar, creo que Manuel, que es la. No sé si hablamos de este daño. No, no hemos hablado de él. No hablamos. Vale. Lauflifia Venganza. No parece que sea algo muy novedoso. Parece que algo que ya hemos visto. Sí, me parece, sí. Es 90 minutazos. Uf. Tienes una. 90 minutos está bien. Por persona. Tienes una aldeita para que vas gestionando. Tus recursos y tus guerreros y los mandas ahí al combate contra monstruos, más de lo mismo. Se parece un poquito también, ¿cómo se llamaba aquella? Monster Land o incluso el de... Hay varios parecidos. Sí, de Kingdoms... Curioso el popurrí que han montado ahí, ¿eh? Los héroes en acrílico, los guerreros, unos mipers serigrafiados. Los guerreros Meeple serigrafiados y los trabajadores Meeple normales. Ahí, no, toma ya. Pupurri. Y dados. Y bueno, andáis luego recursos no sé de basura. Y te vienen los Meeples con Sundrop. Sí. No me motiva. Bueno, más. Me queda uno de los flojos y luego nos vamos ya a... No. Este no ha salido todavía. Vale. Pues vamos a los... cuatro o cinco más gordos. ¿Puedes enseñar mi mini de 30 grados? Pues enseñar lo que te salga a los huevos. Mira, le he puesto un imán y mira, no se van. Hostia. ¿Ves?
Un imancito. Lo que decía George. Sí. Sí, sí. Qué está bonito. Bueno. Qué envidia, ¿eh? Javi, tú no lo tienes así, ¿no? Tú no, a Dios, tí, te caen. El mío lo tienes tú. Ya está ahí en la puerta para llevártelo mañana. No, mañana no, por favor. No, por favor. Vale, venga, no. Mañana no. Venga, empezamos. Taros, lo nuevo de Spielworks. Estos juegos tan baratitos que saca nuestro amigo Uli. Oye, se me apaga. Todo esto no lo he visto. Un montón de veces se me han escapado, ¿eh? Yo no los he visto, estas cosas. Bueno, el vídeo es una mierda. Y bueno, veremos a ver qué hay aquí. Dicebag Building. Son unas mierdas. Este año Uli quiere sacar muchos juegos. La campaña es vergonzosa, no se ve nada. Aquí ya empieza a verse algo, pero vamos. Creo que no saben hacer campañas. Puede que mole el juego, vete tú a saber, pero por lo que valdrá y con tirada limitada, que solamente durante el Kickstarter, creo que solo hay 1000 copias. Anglo-germano y tal. Esta política no la entenderé nunca, tío. No entiendo nada. ¿Has visto la portada de la caja? 59 euros. Sí, ¿qué le pasa? No le echas ahí en falta, no sé, le echo en falta una gambita. Una gambita, ¿no? Con una gambita no, esto se quedaba como nuevo. Se quedaba aniquilado. Vamos, siguiente. Gambito de gama para Stroganoff. En este estoy, pero sigo pendiente de poder probarlo en Tabletopía, creo que lo van a poner. Pinta muy pinta, no. Guapísimo. Sí, pero no me parece bonito, ¿eh? Ah, pues a mí no me parece bonito. No sé. Es de los del Gugón, Andreas Stedin. El Gugón a mí me ha encantado siempre, o sea que lo mismo termino por entrar sin probarlo, pero quiero probarlo, a ver si puedo probarlo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ah, mira cómo se lo pasa a mí, pegando los saltitos. Muy bien. Y ahora se lleva un oso, que se lo regala a un rey. Muy bien. Y luego las florecitas. Muy bien, Javi, esto es tu rollo, sí. Esta basura. Eurito. Esto, mira, ya estaba veando. Ahora mismo está... No lo ha visto, pero vamos, si lo ve, debería entrar. Esto es territorio Almera, pero vamos. Es más bonito de lo que pensaba. Y sale en español por Mardito Games. Ojo. La temática da igual, ¿verdad? No sabemos de qué va, ¿no? De los cosacos, fin. Sí, de los cosacos, ya que he visto que van por el campo cazando bichos y se los regalan a la gente. Inserto. ¡Uepa! ¡Ay! Hombre. Inserto de Meeple Maker. ¡Uf! No, ya no es inserto de los buenos. Ya no es inserto de... ¿Ha subido sus tarifas nuestros amigos de Game Trade? No, otros que son igual de buenos han descubierto que pueden ganar dinero con esto. ¿Hay de que los de Game Trade estén en la primicia, los muchachos? A mí los insertos de Folded Space, y creo que estos los hacen parecido, me gustan más que Game Trade. Sí, va a venir printed, ¿eh? Además, o sea, todo pintado. Hostia, es que a mí el cartón plumita este, a mí, no sé, al tacto, ya. Yo prefiero a los amigos de... De Gameplay. Sí. Esto, vale, como diría George, te lo hace. ¿Quién te lo hace en un momento? El de... 59 euros. No sé. Más cositas, venga, mandarme otra vez ese que me habéis mandado. Yo te he puesto uno ahí que tiene que salir, aunque sea solo para decir que está. Yo no tengo más. Yo tengo dos o tres más. Solo falta Ya te iba a hablar el último. ¿Del que te he pasado? Sí. Hombre, vale. Bueno, yo no hablé del último de él. Tampoco es tan bueno, ¿no? ¿Qué hay mejor? Esto es mejor, este para el último. A ver qué te parece. Sí, tengo esos tres. Los tres que quedan son esos. Luego hay una expansión. Yo te he mandado ese, que es uno de naves espaciales. Y tiene pues razón sí el tiempo. Ese sí que va a ser el último, porque ya los tengo escritos por orden, así que va. Terraforming, Mars, Ares, no, Expedition. Si no, pues los dos que te pasa últimos, si quieres dejar estos, a ver qué te parecen los dos últimos. A ver, no, este es el primero porque lo tengo por orden ya, aquí puesto en el papel, para no perderme. Venga.
es el juego de cartas de Terraforming Mars. Estoy adentro con hipoteco la casa. ¿Sí? Bueno, pero yo cuando salga en español. Si es de cartas, ¿no? Bueno, a ver, cuando digo que estoy dentro, efectivamente, sí, voy a esperar a que salga en español, ¿no? Si no sale en el Kickstarter, esperaré, pero que es un a ver, o sea... La caja esa engaña es más pequeña, ¿no? Sí. Es más pequeña. Es algo pequeñito esto, ¿no? Yo diría que es la caja, aparte que se parece al juego, del Galaxia, del Rey for the Galaxy. Oh. Y aparte se parece el juego, sí. Mm. Bueno, se parece, es que es medio plagio. Mucho el arte, mucho el arte. Sí. Más que mejorarla, yo creo que la ha unificado. Ha dicho, venga, todo. O sea, todo dibujos o todo. Ha puesto un ilustrador a trabajar. Sí, porque vamos. Lo otro, pues así como le vino. Pero bueno, tampoco. Pues este es un Rise for the Galaxy tal cual. Pues, hay 5 acciones para elegir la carta. Se elige una. Si la elige, la acción que has elegido la haces con un bonus. Se hacen todas las acciones que dentro de todos los jugadores han elegido. Y pero hay un desarrollo en el tablero. Pero, y al final el resto es muy terraforming. Bajas cartas que te hacen subir los tracks de diferentes recursos. Han quitado el recurso de la electricidad esa, de la energía. Ahora solo es calor. Dinero o vegetación y luego pues, los otros dos recursos con los que pagabas, acero y titanio. Y vas en, más o menos lo mismo. El desarrollo en el tablero es lo mismo. Luego hay cartas que te piden condiciones de temperatura, de oxígeno. Vas subiendo los tracks. Y ya tienes Terraforming Mars. Si ya tienes Terraforming Mars, te tienes que comprar este. Sí, lo mismo. No es lo mismo. Es que cambia... Creo que no es lo mismo. Es la misma idea, pero. O sea, yo diría que se parece más al Rise for the Galaxy que al Terraforming. A lo mejor es cuando no tienes la mesa grande, tienes una mesa de café pequeña, pues juegas a este, ¿no? Pues sí, por ejemplo. vuelve a tener modo solitario. Ah, bueno, este tiene un modo cooperativo. A dos jugadores. A dos jugadores cooperativos, a Terraformar Marte. Que es, cambia la mecánica. Realmente, pues si te gusta la temática, pues cambias un poco la mecánica y a disfrutar. A mí me gusta. Vale, pues vamos a enseñar... ¿Qué es esto? ¡Ah, joder! Bueno, que quedan cosas importantes. Se me había olvidado, perdón, ¿eh? Se me habían olvidado cosas muy importantes. Bueno, va Teeny Epic Dungeons. Bueno, importante. El primer juego de esta gente con minis. Felicidades. Sí. Y quizá el primero en el que entre. Me ha gustado. Hostia. En castellano, cuando salga, pues. O sale en castellano ya. Pero este. Devir saca las expansiones de estos. No las saca, que no. Depende. Y este tiene una expansión que es lo que le da un poco la campañita. Y la. Si lo venden, lo sacarán todo. Desde luego ellos pueden sacar todo. Si no lo sacan, sí, es porque no lo venden. Ya, pero claro, es que esa expansión tiene que salir a la vez. No pueden esperar. No sacarla porque no venderán el juego. Goblins and ferocious minions seek to block the hero's path at every turn, and where there isn't an enemy, traps are set. Ready to spring on even the... Bueno, tiene buena pinta. Es una exploración de mazmorra, de estas que no se ve lo que vas a explorar, de los que realmente se explora. Hay, muy básico. Es en dos actos. El primer acto es buscar. Se parece un poco al mazmorra de Cool Mini en ese aspecto. Tienes que encontrar. No, se parece en cuanto a que tienes que encontrar la, pues esa loseta que te lleva al boss final. Y tienes pues que ir matando, limpiar el dungeon de monstruos, encontrar la cámara del jefe. Y luego empieza como otro dato que se juega diferente. Mira, y unas escaleras como en el Descent. Sí, al final te metes contra el jefe, pero te metes con una mecánica así muy, muy de gestión. O sea, no la entiendo mucho, no la he mirado, pero que ya no hay mazmorreo ni... Sí, es que le pegas una paliza gitana y a correr. Está guay, tienes que controlar el recurso de las antorchas, digamos, tienes que ir encendiéndola porque si se te apaga sucumbes en la oscuridad. Está guay. Bueno pues, el vídeo es muy, muy, muy formativo, la verdad. Sí. Cuenta mucho.
¿Pero qué pasa? La expansión, ¿no? Pero es que la expansión lo es todo, tío, que son las historias estas que te hacen un poco de campañitas. Y yo creo que ¿la otra creo que expansión es, cuál es? De bueno, minis. Creo que hay una de así como de un set de héroes nuevo. Si no me equivoco, es de héroes y bosses. ¿Pero todo finales. Esto cabe en esa caja pequeña? Yo creo que son un poquito más grandes. Y bueno, y la expansión. Y esa caja es un poco más, tiene pinta de ser más grande. Y la expansión. Ya dejan de ser teenies a ser. Es que no tiene gracia. O sea, la gracia del Teeny Epic es la gracia del Teeny Epic. Si Teeny Epic grande, ¿para qué? Bueno, esto nos cuenta cómo se juega. Y aquí está la expansión, que una es Potion and Perils, que trae Cata. Mandanga. Y addons está la Stories, con los heroes, las Stories, más cartas, más bosses. Y bueno, esto lo pasamos y ya está. Joder, sí, esta caja ya es cajita, ¿eh? Y poco más. Bueno, venga, que acabamos ya, que nos quedan cuatro. Uno va a ser este, que si alguien sabe hablar de qué va, porque yo no tengo ni idea de qué trae esta expansión nueva del Root. Ni idea. Pues trae dos bichos nuevos, ¿qué va a traer? Dos facciones nuevas. Me ha parecido ver que son los Keepers of Iron y los Lord of Handres. Y con esta caja, las cajas son. ¿Y algo preciosas para los gatos? No, algo para todos. Para todas las facciones trae algo. Trae para todas estas. Y luego trae todo esto por $20 más. Y por $10 más trae esto. O el de 130, que trae también esto para las facciones que sacaron secundarias y alguna cosita así y tal. Y luego trae esta caja que parecen como facciones nuevas. Pero no sé qué son, tío. No me queda claro. ¿No será el cajote para meterlo todo? No, creo que no. Lleva, incluye facciones Automa para River Falls y Underworld. Vale, pues es como una expansión para hacer las dos expansiones. Dicen pues, por el chat que son bots, sí. Sí, son bots. Sí, son bots. Lo ha dicho bueno, como pues, Plushy, esto que es como un nuevo peluche, a lo mejor. Claro. Y bueno, pues juegazo, ya lo sabemos, pero yo de esto me espero a dos tomates, sin duda. Y el Satisfacer del Rod también viene. Madre mía. Vale, más cositas que nos quedan por aquí. Me queda, bueno, este lo vamos a ver con un poquito de detenimiento, tampoco mucho, que es el nuevo Zombicide, Manuel. Undead or Alive. Tampoco quiero extenderme mucho con el vídeo. Se lo han currado. Pero sí que quiero entrar en lo que se ha ido desbloqueando, expansiones y demás, porque hay bastante. Ojo, el vídeo es currado, ¿eh? Sí, sí. A ver, a mí el juego no me gusta. No me gustan los Zombicide, pero joder, la verdad es que se lo están currando mucho, Tengo Estoy que no... ser honesto en ese sentido. Esto ya es segunda edición, ¿no? No merece sí, la está, pena. Está basada en la segunda edición. No merece la pena esto. Sencillo, sinceramente, no lo entiendo. 100 pavos no, viene no. todo esto. Yo me encanta Zombicide, pero me gusta el Zombicide antiguo y el Black Plague. No entré en el despacio porque... Y han metido, ojo, a la expansión Steampunk. Y no entiendo lo de gemar de lo mismo. Nada más que en el oeste. Pues... En el oeste, pero Steampunk. Felicidades. Bueno, han metido el tren, que creo que pasa de vez en cuando y arrolla todo lo que hay. La expansión Steampunk, pues bueno, pues nuevos... personajes, estos me molan muchísimo las miniaturas de estos personajes, o sea, eso es así. Y esto, para los que conocéis la segunda edición, ¿tiene algo que significa algo que tengan clase los personajes? Ni porque, puta idea, no he jugado la segunda edición. ¿Cómo porque tienen clase en plan los ingenieros y salen dos minis, los sacerdotes, los ingenieros, sacerdotes, no sé qué más he visto, los gunslinger. O sea, como si fuesen por clases, como si tuviesen habilidades sí, especiales o algo, no sé. No, porque tendrán una habilidad con la que empiezan o algo así y ya está.
Me recuerda un poco esto a Columbia, a Bioshock Infinite, estas minis. Luego han metido pues esto, más bichos, los dados, y bueno, irán añadiendo cositas, ya sabemos cómo funcionan. Pero bueno, Zombicide nuevo para el que lo quiera. Y nos quedan dos. Uno que me ha mandado Manuel, que no sé qué coño es. Que es Time Editors. ¿Qué es esto, Manuel? Esto me ha recordado un poco al Anachrony, porque es viajes en el espacio, pero también en el tiempo. Entonces te vas moviendo en el tiempo para conseguir materiales para en el presente hacer naves espaciales y demás. Nada, un jueguito, pero vamos, que tiene buena pinta. Joder, pues me quedan más. Hay dos que no había hablado todavía. Me cago en la leche. Pues dale, este que se den un poco las minis y ya está. Es eso, el juego es eso de ahí. Básicamente. Hola, pero soy un huevo, tío. No me jodas. No me da la vida. No, me estoy muriendo. Pues ponlo. Mira, hay alguno aquí. Pon otro más. Mira, cancelado, así que fuera. Este quedan 20 días. Es que si quedan más de 20 días, los dejo para el siguiente programa, ¿eh? Vale. Porque sí, mira, todos estos quedan, los enseño todos el próximo día, porque quedan, a este le quedan 17 días, este lo voy a enseñar. Y bueno, que no sé, ¿no? Del time este, pues bueno, me parece feísimo. Hombre, sí, me gustaría jugarlo, este mes sí me gustaría verlo por la retopía y eso. Pero bueno. Si está, pues pruébalo, nos dices, a lo mejor es la locura. Ya. Yeah. Y hablando de naves, el nuevo juego de Eon Games, que es Dawn of on Titan. Y bueno, a ver qué hay aquí. Pregunta por el Iron Sense. Ya, ese es el último que iba a enseñar. Ah, vale. Dios, ¿qué le pasa a estos? ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño? Instabuy, compra instantánea. Pon sus dineros. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Pero los Ion, estos no son los de... Sí, son los de... Joder, el Eklund, ¿no? Sí. ¿Y el club deja de hacer estas cosas? Un señor serio, mayor. ¿Qué coño ha pasado? Madre mía. La crisis en la casa de Eklund, tío. A mí me da perdido, sí. Adiós, señores, adiós. No seguí volviendo esto. Vale, y terminamos ya casi con Bloodstone, que este me lo compartió Jorge. ¿Jorge? Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Sí. Pero es que no quiero escaramuzas ahora mismo en mi vida. Territorio George también, sí. Más de lo mismo, ¿no? Each of these cards has powerful abilities, but knowing when to use them is essential to gaining an edge. Over your foes. On each turn, champions roll their dice to attack and activate unique asymmetric powers. Use these abilities to unlock powerful dice to build up your own. Muy bonito, muy chuli, tal, pero yo creo que hay 27 juegos iguales. Sí, yo ya no pico. Lo siento, pero yo ya no paso por aquí. Se mueven solo las minis y mira y baraja solo todo. Me estaría haciendo muy mayor, no sé. Hombre, yo que entre meten bien esto, me meto en el estrella otra vez. ¿Sabes qué te digo? Ya. Para jugar escaramuza, pues la estrella es un juegazo. A ver, el vídeo está guapo, el arte está muy guapo. Pues seguramente sea un buen juego. Tiene cosas que es eso de que se vayan moviendo alrededor del tablero el fuego y tal, pues me parece novedoso. La caja me parece preciosa. Pero no, que entre Jorge. O si sale en español y se puede probar, pues a por él. Ya se probará y veremos.
Creo que es caro por lo que han dicho en el chat. No sé hasta qué punto es caro. 103 euros. Empezamos por 103 euros, o 132, o 164, o 199. Bueno, claro. Y terminamos con Aeons End, nueva expansión. Y aprovecho para decir que tengo en el hilo de venta el Aeons End Legacy con la caja de Reset Pack, el Aeons End 1 con sus dos expansiones, el Aeons End 2 War Eternal con sus dos expansiones y además la expansión para Aeons End normal de el Legacy. Todo esto en mi hilo de venta, gracias. Y además en la caja nuestro ADN, el de Javi, el mío, por si queréis clonarnos. Sí, porque nos hemos pasado el Aeons End Legacy, Manuel y yo, y está para volverlo a jugar. Pues si queréis clonarnos, ahí está nuestro ADN, algo habrá quedado. ¿Qué tal? ¿Qué Aeons End tal? Me encanta, tío. El Legacy está bueno. A mí me ha dado mucho asco hasta la última partida. Lo he jugado porque Javi me ha obligado, hay que reconocerlo. ¿Con mapita? Y la última partida fue épica. La última partida fue muy épica. Fue la única que ganamos a la primera. Contra el malo más chungo y nos salió el combo. Ha sido como... Si solo contase la última batalla, hemos ganado el juego. El que marca gana. Legacy salido... Greyhold es la épica conclusión de la historia de Aeons End. ¡Oh! 20 nuevos magos, jopetas. ¿20? ¿Tantos? Madre mía. Nuevos elementos Legacy. Ojo que pitojo. Igual hay que pillársela. También trae Reset Pack. O sea que es otra campaña Legacy de verdad. Y también trae cajita de expansión para el juego normal. 79 pavos. Y sobrecitos. 21 sobrecitos, niño. ¿Qué estamos haciendo? Sobres. Vaya, esto ya es para ti. ¿Y la versión española para cuándo? La versión española llega a final de marzo, principios de abril. Saldrá también más cositas. Yo espero que salga todo. Y tío, de verdad que ahora mismo más de 900 cartas, joder, tío, ¿me meto? Hostia, es que estoy vendiéndolo todo, pero son 79 dólares solo. Me parece barato, tío, para lo que trae. ¿Y la de 90 y tantos? ¿Qué trae? 13 Némesis, 21, la de 90 y tantos. Ah, no, 900 cartas. El mapa. Los visores, las pegatinas. Se viene. Libros. Se viene vaqueadita en directo, chicos. No pienso jugarlo, Javi. No hay de 90 y tantos. Hay de 139 que incluye los Stretch Goals. Ola 1 más 204. Incluye el Stretch Goals. En dos oleadas. Vete al de 500, venga. Ah, no, hay de 400. ¿Qué dices de 400? ¿Esto qué es? Ah, no, que te viene con las oleadas. Mira, yo tengo todo ahora mismo, todo en inglés, y tengo a la venta esto, esto y esto. Esta cajita la vendo con estos dos en conjunto. Esto y esto lo mantengo en inglés porque no sé si saldrá en castellano. Y el Legacy porque ya me lo he pasado. Pero vamos, esto seguramente las dos primeras salgan en español, ya veremos, pero aquí igual hay que vaquear, ¿eh? Y aprovechar para pillar un tapete que nunca he tenido un tapete. Claro, como tienes pocos... Es básico, es esencial, de Aeons End, yo creo que, joder, pues es un juego que me encanta jugar y que a lo mejor... He escuchado alguna noticia, algún rumor, que a los tapetes le van a poner el IVA del 4%, el IVA reducido, porque es esencial. Creo que cuando te vacunan te dan un tapete del COVID. Igual vaqueo este tapete, ¿eh? Bueno, pues esto se va a quedar guardado porque no sé si entraré. Y hasta aquí el programa de hoy. Si no tenemos nada más que contar, el Atleti ha perdido. La vida así de dura. Madre mía. Vale, pues nada más. Y gracias. Como eso lo habéis hecho todos los días, pues gracias, Chechu. ¿Cómo que lo he hecho? Es guay ese juego, tío. Sí, quiero probarlo porque yo hice un proto cuando se hizo el concurso de protos. Lo tengo por ahí todavía y quiero ver cómo funciona este.
que acaba de llegarme una actualización que ya funda el Ragnaroks. Ah, vale. Effective Wonder. Es que había empezado hace poco. Bueno, pues nada, chicos. Algo muy importante, chicos. Mañana 24, o sea, dentro de unas horas, nueva temporada de Warzone. Con zombies en Mercenaries y armas nuevas, operadores nuevos y iros preparando para una buena sesión que yo creo que va a estar bonita. El fin del Edo. Hace 40 años del golpe de estado de Tejero, Javi, no sabían nada, ¿no? El programa de hoy no tiene nada que ver, vale. No. Que creo que aprovechó el rey para llevarse la pasta ese mismo. Bueno, día. Muy importante. Bueno. Mañana las cositas de George y el jueves el programón del año. Con Garrido, todas las exclusivas y el plan de Más que Oca del 2021. Habrá varias exclusivas y estará la gran exclusiva que durante el programa podéis comprar a un precio muy reducido, hablo de verdad muy reducido, durante las 2 horas y pico que dure el programa podéis comprarlo a un precio muy reducido. Se sigue sin saber el nombre, además sortearemos una copia, además sortearemos un saqueadores de Scythia, además si llegamos a los 320 suscriptores sortearemos un Destin nuevo. ¿Qué más podéis pedir? Se viene el programón, vamos a pasarlo bomba y... Yo voy a entrar a decir un par de cosas y luego me voy, pero yo voy a entrar. Desde el minuto uno os quiero, nada de entrar ahí cuarto y media porque la exclusiva se va a soltar nada más empezar el programa, así. Y ya que fluya. Queremos reventar, queremos batir el récord de los 252 personas en directo. Queremos hacerlo y queremos volvernos locos. Y va a haber más sorpresas. Sí, yo voy a hacer un cameo de 2 minutos. Voy a hacer el rugido sordo y me voy. Si no estáis suscritos, suscribiros ya al canal. Ahora somos 262, pero podemos llegar a los 320. Buenas noches, gracias. Y no he cenado, me estoy muriendo. Buenas adiós. Noches. Adiós. Chao.